¿Qué tal, mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. Tenemos una nueva compañía que nos acaban de contactar. Nos mandaron una esprayadora para la pressure washer. Así que les vamos a hacer un pequeño review. Vamos a ver qué tal trabaja esta. Esta es de la compañía Brevex Industrial Tools. Este es el recipiente. Lo que me gusta de estos recipientes es que son anchos. Son fáciles de llenar, fáciles de poner el jabón. Entonces, lo que viene en el kit va a venir con unos tips para su esprayadora. Pueden poner estos antes de esprayar el auto o lo que estén lavando. Diferentes medidas. Y va a venir la base, que es la esprayadora. Es de brass, así que es durable. Como las otras que he revisado antes, todo el body se mueve para los lados. Si quieren apuntar de lado o derecho, pueden mover esta parte. Y también pueden mover la parte roja para hacer que su foam spraye más ancho o más delgado. Así que tiene las dos funciones aquí. Aquí también arriba es donde controlan a cuánto quieren que salga de espuma o agua. Si le ponen todo, va a salir, creo, más espuma. Y si le ponen menos, va a salir menos espuma y más agua. Adentro ya va a traer el tip de 1.1 milímetros. Así que va a hacer que salga muy buena espuma. También depende del jabón que usen. Y este es muy fácil de ensamblar. Nada más ponen lo que es la tapa. Y también tiene un pequeño filtro en la punta que va a hacer que no se tape. Si le llega a caer basura y ustedes no se dan cuenta en la reserva, entonces esto va a evitar que se meta la basura y tape su espumadora. Y esta, como ya traes el tip de 1.1 milímetros, va a salir buena espuma, así que vamos a ponerla a la prueba. Ya cuando la tengan lista, es todo lo que tienen que hacer. Vamos a ponerle agua caliente. Vamos a ver, yo creo que vamos a usar el jabón de Adams para ver qué tanta espuma saca ese jabón. Y vamos a ponerla a la prueba en el Acor. Y es todo lo que tienen que hacer. Miren, ya está lista. Obviamente el enlace va a estar en la descripción para esta espumadora. Vamos a ver qué tal trabaja. Ok, chiquilines, ya tenemos el agua caliente. Está hasta por aquí. Vamos a echarle unas 2 onzas del Mega Foam de Adams para probarla. Una de las razones por las cuales prefiero este tipo de espumadoras es porque esta me llegó de regalo, creo, en una de las cajas Mystery Box de Chemical Guys, y la probamos, la usamos. Una vez se cayó por accidente y se craqueó y después se rompió. Entonces aquí está el resultado. La otra parte quedó allá adentro. Esta no tiene filtro, así que si algo se mete a su espumadora, se va a quedar aquí atorado, se tapa y van a tener que desarmarla y quitarle el tip, limpiarla. Entonces prefiero algo que tenga filtración, ese filtro ahí, que una de estas que no trae nada. Y estas son caras, pero la verdad la calidad no es muy buena. Cada día me decepciono más de esta compañía Torque, porque por este tipo de cosas, tal vez es por solamente el diseño, pero también fue un accidente que pasó aquí. No es culpa de ellos, pero esto es muy sensible, como pueden ver. Y también las pulidoras no tienen muy buena calidad. Toda esta compañía vende mucho, pero empujan mucho el producto, por eso mucha gente los compra, por eso mucha gente los conoce, porque saben promocionarse, son buenos para vender, pero la calidad no es muy buena. Al igual con esta pistola, el otro día la quitamos, le pusimos tape aquí porque estaba liqueando, pero el liqueo viene de esta parte. Entonces esta, que la he usado durante mucho tiempo, no me había dado ningún problema. Hasta hace un par de meses me empezó a dar problemas, se liquea mucho. No sé por qué ya no hace bien el embone aquí. Cuando la usamos, todo el agua se tira. Entonces esta, igual de Torque, no funciona muy bien. Si ustedes recuerdan, hicimos un episodio donde compramos un plato para limpiar el piso. En ese kit venía esta pistola. Entonces vamos a usar esta porque esa liquea ya mucho. Por eso me gusta probar productos. Los productos de Chemical Guys y Torque cada vez me decepcionan más. Así que vamos a tener que empezar a buscar productos mejores.
Ok, chiquilines, ahí tienen el resultado de esta espumadora con el Mega Foam de Adams. Ustedes saben que mi máquina a presión es una Duromax de 2700. 2.3 galones de agua por minuto. 5 caballos de fuerza. Y esta sería una buena combinación. Ya hemos revisado varios cañones, pero este es como el otro que ya revisamos antes. Se puede ajustar todo cuando se está sprayando para hacerlo vertical, lateral y cómo avienta el jabón, ancho o delgado. Y un pequeño tip para terminar, chiquilines, cuando terminen de usar su cañón de espuma, llénenla de agua, córranla otra vez con su máquina a presión por unos segundos para que limpie el filtro adentro y no se quede jabón en el filtro, porque después a la larga se va a tapar. Después de cada uso, hagan esto para que les dure su cañón de espuma. Ok, chiquilines, con esto los voy a dejar. Aparte de que esta es un poco más económica que otras, voy a dejar el enlace en la descripción. Funciona muy bien, no se ve que tenga ningún defecto. Como les digo, cuesta más o menos como $34 en Amazon. Con esto los voy a dejar, chiquilines. Espero que les haya gustado este pequeño review de este cañón de espuma. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima.